tardes a todos, bienvenidos a Canal 13 de Noticias y a esta nueva edición del servicio informativo de TVCOP este día martes 14 de octubre del año 2014. Hoy tenemos una temperatura de 22 grados, cielo mayormente nublado, la presión atmosférica en descenso y vientos de 15 a 30 kilómetros por hora provenientes del sector noreste. Desciende un poco la temperatura para el día de mañana, así que veremos cómo continúa el resto de la semana. Semana corta, por cierto. Vamos a comenzar este servicio informativo, como todas las noches, presentando los títulos. AT Salud aceptó la oferta salarial del gobierno. Según se informó, la condición de AT para sellar la negociación es que se eleve la propuesta para los agrupamientos más postergados de la grilla como operarios auxiliares y técnicos. A esto sumarán el pedido por la devolución de todos los días descontados por paros. La aceptación de parte del gremio a esta nueva propuesta fue repudiada por la Junta Interna del Castro Rendón, que representa al hospital con mayor cantidad de trabajadores en la provincia. Gran presentación de Raúl Barbosa en Café Dalí. Raúl grabó más de 30 álbumes originales y participó en 9 películas. Difundió e hizo populares varias canciones incorporadas al cancionero popular de la música litoraleña, como su versión de Merceditas. En la gira nacional que actualmente realiza estaba incluida Zapala, y el sábado el artista deslumbró con su gran presentación en Dalí. Encuentro Nacional de Murgas. Con la participación de la Murga Vía Libre de Bahía Blanca, El Sueño del Pibe de San Martín de los Andes, Los Amantes de la Noche de Plaza Huíncul y la participación de Murgas de Centenario, Buenos Aires y Chubut, se llevó adelante el primer Encuentro Nacional de Murgas, que vistió de colores a la ciudad de Zapala. ANSES. Desde el miércoles 10 de septiembre entró en vigencia la nueva moratoria previsional, a través de la cual más de 500.000 personas podrán regularizar sus aportes no realizados en el periodo 1993 al 2003 en 60 cuotas y acceder a la jubilación. Con esta medida, la cobertura previsional aumentará el 6,2% y pasará del actual 93% a abarcar casi la totalidad de los adultos mayores de nuestro país. AT Salud aceptó la propuesta del gobierno en el marco de la conciliación obligatoria. Esto se traduce a un 8% al básico a pagarse en una cuota con los haberes de octubre. Y se le agrega la suba de un 22% en el ítem de actividad técnica asistencial. Estamos con Adriana Zúñiga, dirigente de AT Salud. Adriana, buenos días, ¿cómo estás? Y bueno, consultarte sobre esta propuesta que les ha hecho el gobierno hace días atrás, del 8% al básico. ¿Han aceptado solamente el gremio AT? Sí, buenos días a vos y a toda la audiencia. Sí, en realidad eso se va a plenario, que se realiza en Neuquén, AT Neuquén. Allí concurrimos todos los delegados dirigentes de AT Salud, con los mandatos de asamblea de los hospitales y centros de salud, donde se leen los mandatos que lleva cada representante, y en esta ocasión hubieron 13 por aceptación y 11 por no aceptación a la propuesta salarial que ofreció. En realidad es una recomposición, digamos, o un parche de lo que nos había dado en enero del año pasado, de este año, que empezamos el año pasado la lucha, ¿sí? Es un 8% al básico y un 22% a la actividad técnica asistencial. Lo que sí, bueno, resolvimos en el plenario que hoy, que Carlos Quintriqueo se acercaba a la mesa con la aceptación, propusiera o gestionara que el que menos gana, que es un operativo, de los centros de salud que no tienen turnos rotativos, franco, no calendario, esos ítems que te suben un poquito más el sueldo, puedan llegar a por lo menos un monto de bolsillo de 1.000 pesos o lo que se pueda conseguir, ¿sí? Pero sí ganó la aceptación. De los 4 sindicatos, el único que aceptó fue ATE. Sí, de los 4 sindicatos, el único que aceptó fue ATE, así que ahora veremos cómo se sigue esta lucha. En realidad nosotros se aceptó porque no hay fuerza de pelea, digamos. Llevamos 6 meses con esta lucha, donde cada vez salíamos menos a hacer alguna actividad, o en Neuquén, o a cortar ruta, o lo que fuese.
Entonces la fuerza era cada vez menos, ¿sí? Nos pasó como el año pasado. Arrancamos bastante y bueno, en diciembre nos hicieron una propuesta, no aceptamos, seguimos, y en enero por la falta de luchadores, digamos, terminamos aceptando lo que nos habían ofrecido en diciembre. Y esta vez, bueno, aprendiendo de por ahí de algunos errores, se decidió no enviar un plan de lucha, porque cada vez somos menos y ya cuando empiezan a acercarse las fiestas, las vacaciones, menos tenés en la calle, menos compañeros para luchar en la calle o salir a pelearle al gobierno. Nosotros hemos, durante estos 6 meses, bastante actividades, hemos ido a la Subsecretaría de Salud, a la Subsecretaría de Trabajo, Hacienda, a Gobernación, hemos tocado todas las puertas habidas que se pueden llegar a tocar para gestionar una mesa salarial sin tener ninguna respuesta favorable hasta ahora que tuvimos esta propuesta, ¿sí? Ahora, la situación de los otros 3 sindicatos que no aceptaron, eso es lo decide el gobierno, ¿qué pasa con ellos? Sí, el gobierno y cada sindicato, sí, pues nosotros hablamos por ATE. El aumento solamente sería para los empleados nucleados en este gremio. En realidad, cuando se firma, como hicieron, por ejemplo, en su momento los médicos, bueno, arreglaron por ello y no nos preguntaron si aceptamos o no aceptaron, solo fueron y firmaron un acuerdo. En este caso, es la primera vez que se da que nosotros aceptamos primero que los otros sindicatos. Anteriormente, los otros sindicatos aceptaban primero que nosotros y nosotros eran los que quedábamos, digamos, a la cola peleando hasta ver qué podíamos llegar a ganarle al gobierno, ¿sí? ¿Pero qué pasa si entre los otros sindicatos no hay un acuerdo, no aceptan de ninguna manera esta propuesta del gobierno? ¿Siguen cobrando lo mismo? Eso lo vamos a charlar mañana en un plenario que tenemos, a ver cómo vamos a seguir, para ver qué postura hay de los otros sindicatos y bueno, ver si nosotros de última no haremos actividades y por ahí si el gobierno quiere lo saca por decreto. Entonces, todavía hay puntos que definir. Sí, mañana en el plenario veremos cómo se termina todo esto, ¿sí? ¿Y este aumento que van a cobrar se vería reflejado en el próximo mes? Sí, con los haberes de octubre y el mes de noviembre. Bueno, después de tanta lucha y bueno, digamos que no se consiguió tanto, pero algo es algo, Adriana. Sí, y el compromiso del gobierno es que en la segunda quincena de enero nos estaríamos sentando para una nueva mesa salarial, ¿sí? Ya quedó arreglado así, no van a haber excusas, o sea, esta mesa salarial de todas maneras que van a negociar a futuro se verá reflejado en el año que viene, me imagino, por la situación que vienen viviendo ya desde el año pasado. Sí, y de todas maneras, bueno, depende de nosotros cómo salgamos, si nosotros salimos a apretar o a buscar la mesa salarial o si nosotros nos quedamos esperando. O sea, sabemos que el gobierno, si nos quedamos sentados esperando que el gobierno nos llame, no nos va a llamar, así que sí o sí, si tenemos un compromiso por escrito que en la segunda quincena de enero vamos a tener una mesa, habrá que salir a buscarla, ¿sí? Pelear y bueno, como hacemos siempre. Esa es decisión de todos, entonces. Sí. Trabajo conjunto. Salir a buscar una mesa salarial, siempre el gobierno jamás nos llamó, salimos a pelearla, por esos 6 meses hasta que nos dio esta pequeña recomposición o como quieras, parche, si querés llamarle. Pero bueno, depende de nosotros cómo la peleamos y cómo le sacamos el aumento que queramos sacarle al gobierno, ¿sí? Queda mucha más información, nosotros nos vamos a una pequeña pausa, no se vayan porque regresamos enseguida con más noticias. Raúl Barbosa, este gran acordeonista, se instaló en 1987 en Francia, donde difundió por primera vez el chamamé. De esta manera se convertía en un referente de la música litoraleña en Europa. El sábado pasado estuvo presente aquí en nuestra ciudad, más específicamente en Café Dalí, donde interactuó con el público presente, habló con nuestro medio sobre esta gira que realiza por el país y también dio detalles de su carrera. Bueno, Raúl Barbosa, uno de los más destacados acordeonistas de nuestro país y visitando Zapala en este momento. Bienvenido, Raúl. Cuénteme cómo está viviendo este pasaje que tiene por nuestra ciudad.
El país es muy lindo, yo me siento contento, bien, por las razones son muchas. En primer lugar, el estar en este lugar, aquí en Zapala. Yo tengo mala memoria de los lugares que yo he visitado. Entonces, la gentileza de los amigos me dicen, vos anduviste por acá hace unos años. Entonces, el hecho no es que vengo por primera vez, es otro, un retorno. Yo sé que anduve por acá hace muchos años también, cuando anduve con Ariel Ramírez, con Jorge Cafrune, con los Chalchaleros, de esa gira de los años 60, yo la recuerdo. Estar con la gente, yo me encuentro en estos lugares con, digamos, primos de la etnia mapuche. Yo vengo por parte de mi padre de la etnia de los guaraníes y bueno, yo toco chamamé y eso hace que de alguna manera esta posibilidad de venir a Zapala me permita un encuentro con la población general que hay aquí en la región. Raúl, y bueno, en este caso seguramente ha podido pisar distintos escenarios ante un público muy, muy grandes y acá un público pequeño, ¿no?, que genera un clima más íntimo. ¿Cómo se vive distinto pasaje por estos escenarios? Es verdad, cuando uno está en un lugar pequeño, la sensación que se vive es mucho más intensa que cuando uno está tocando en un festival donde hay a lo mejor cientos o algunas miles de personas. Yo soy partidario, a mí me encanta más tener una relación más estrecha con el público. No significa ello que yo no acepte estar en grandes festivales, que me ha pasado estar en festivales de jazz, por ejemplo, pero tocando mi repertorio, ¿no? Cuando yo digo festivales de jazz, no es porque yo haya ido a tocar música de jazz, en primer lugar porque yo no conozco el repertorio de jazz, sino que la gente que toca esa música consideran que mi manera de expresión musical se acerca mucho a la al pensamiento de los jazzman, o sea, de los músicos de jazz. Estuve en el Festival de Montreux, que se hace en Suiza. Estuve en el Festival de Jazz de Montreal, en Canadá. De allá vengo ahora. Y estuve en el Festival WOMAD de Peter Gabriel, en Londres y en Seattle, Estados Unidos. Compartí, bueno, también escenarios con Cesárea Évora, por ejemplo. Y después he viajado mucho por la China, por Japón, por el continente africano. He andado mucho en la Unión Soviética en la época de los años 70. Y después he conocido todo el país, yo anduve por el país, yo conozco bien la Argentina, los países del norte, los países del centro y la Patagonia. Conocer significa a veces intensamente intentar conocer a la gente, su forma de hablar, contacto con la naturaleza, con los otros seres vivientes de la naturaleza, su forma de hablar, el respeto al agua, al aire, a la montaña y a los seres vivientes más pequeños y a los seres vivientes más grandes, inclusive más grandes que el hombre en tamaño. Sus comidas, las comidas hechas con los mismos ingredientes, pero que tienen distintos sabores según la mano de la mujer o del hombre que haga una comida, los sabores de los vinos de distintos lugares. La cepa puede ser la misma, pero los ingredientes que ofrece la tierra no son los mismos.
por lo tanto, por ende, los sabores también cambian. Y es bueno tener la posibilidad de saber apreciar las diferencias. Si sabemos apreciar las diferencias, podemos decir que podemos estar en sintonía con el universo. Raúl, es muy interesante esto que nos cuenta y el recorrido que ha podido realizar, ¿no? Todo a través de su talento con este instrumento tan noble que es el acordeón. ¿Con qué palabras se puede referir este instrumento que le ha permitido conocer tantos países, personas y culturas? Yo toco el acordeón porque mi padre fue el que vino con un acordeón. Él fue a comprar el acordeón a un señor, a un vasco que tenía dos vaquitas, que vendía la leche al pie de la vaca. Evidentemente fue mi padre que la compró, pero fue mi mamá la que juntaba las moneditas, ¿no? Lo que todas las mujeres hacen. Y yo aprendí porque tenía ese instrumento en mis manos. Yo no sé cómo aprendí. No puedo enseñar o describir. Yo tenía, sí me acuerdo, 7 años más o menos. 7 años y soy músico autodidacta. Deben todos saber que yo no soy el único músico autodidacta. Generalmente todos los chicos de todo nuestro país y del mundo, rumanos, gitanos, africanos, gente del desierto, del Sahara, árabes, africanos, europeos, muchos, por no decir todos, estudian o trabajan de manera autodidacta. Es una manera de estudiar de otras, otro acercamiento a la música. Yo soy autodidacta también con el instrumento grande. Yo empecé con el instrumento que se llama la verdulera, por él, haciendo mención a los italianos que trabajaron la tierra y con el acordeón llamaban la atención de las damas de casa. Pero acá nunca ha habido escuelas de música que enseñen a tocar la música popular o la música de la región. Se enseña a partir de la música clásica, ¿no? Pero la música clásica puede enseñar a escribir, pero muchas veces hay muchos errores de ortografía en la escritura de la música popular. Yo aprendí mirando y escuchando a mis mayores, imité, cuando se es chico uno imita, así es como uno aprende a hablar, imitando los sonidos que se escucha de pequeño de los padres sin saber lo que puede significar la palabra. Y yo aprendí mirando a mis mayores. Luego, con el correr de los años, aparece la personalidad del individuo. La personalidad del individuo con lo aprendido, antes de tener su propia personalidad, se hace como una especie de mezcla de lo aprendido con lo que uno quiere verdaderamente mostrar, y aparecen sonidos nuevos, formas nuevas musicales. Y eso es lo que me pasó a mí y lo que le va a pasar a los jóvenes músicos que ni siquiera aún han nacido. Van a tocar a su manera cuando sean grandes. Bueno, Raúl, la verdad que muy agradecido de que se tome este tiempito para contarnos un poco su historia y su experiencia con la música. Y bueno, para finalizar, cuéntenos qué repertorio va a mostrar acá al público que se acerque acá a Café Dalí. El repertorio que yo toco es música guaraní, la música del litoral, con las improntas que yo fui vertiendo dentro de mi ser y que el instrumento muestra a través de los sonidos que hay dentro del acordeón. Pienso que el acordeón es una especie de traductor de mis emociones, y yo espero poder esta noche llegar al corazón de la gente. Estamos viajando por nuestra Argentina.
llevando con nuestros instrumentos la voz de una cultura, trayendo esta cultura a nuestro territorio tan grande, tan enorme, tan pleno de diferencias, ¿no? De paisajes, de culturas, de color de piel, de pensamientos, sabores de comida, sabores de vino, sentimientos musicales, el joya del norte, el hombre como que tocan sus zambas, las chacareras de Santiago del Estero, las guitarras de la zona de Mendoza, San Juan, San Luis, el chamamé de la zona del litoral, junto con el Paraguay, el sur del Brasil y la Patagonia. Yo me siento muy feliz de estar aquí esta noche y simplemente presento ya a mis dos colegas de año y de ruta, Roy Valenzuela, trabajo. El guitarrista. Thank you.
Se llevó adelante el primer encuentro nacional de murgas. El mismo fue organizado por el elenco zapalino Pateando contra el Viento. La actividad fue en el gimnasio municipal este pasado sábado. Bueno, yo soy de la murga anfitriona de este encuentro de murgas que hacemos a nivel nacional, la murga Pateando contra el Viento. Y nada, qué decir, feliz por este encuentro que estamos organizando, el primero que hacemos. Agradecido a todos los comercios que nos han ayudado, millones de gracias, nombrar los más grandes, Tazones, la COPE, ocupando el chivo, ¿no? Y un par más que nos hicieron mucho el aguante, sobre todo el Trébol, barrios de, digamos, comercios del barrio. Ajá. Infinitamente agradecidos por este encuentro y que ellos nos hayan apoyado en la parte, digamos, económica, exactamente. Bueno, y un desafío muy importante seguramente. ¿Cómo consiguieron llegar a esto? Y mirá, tenemos ya, vamos a cumplir 15 años de vida, ¿no? Y este tema de hacer el encuentro de murgas se viene planteando ya hace rato. Muchas murgas, que son muy nuevas, ya han hecho sus encuentros y dicen, bueno, es hora que le toca Pateando, ¿no? Y bueno, más que nada la presión de las murgas que nos piden, nosotros que también somos la murga la más vieja de acá Zapala, tenemos muchos años y es hora que podamos por fin hacer nuestro propio encuentro, que hoy en día, gracias a Dios, se está gestionando. Y bueno, a duras penas, pero bien, como puede ver, el gimnasio lleno, hermoso, impresionante la gente que ha llegado y nada, felices, felices. Bueno, Guido, contanos de qué lugares han llegado murgas. Y han venido de Buenos Aires, Bahía Blanca, digamos, ahí cerca de Buenos Aires, han venido de Chubut, San Martín, Tutralcó, Plaza Huíncul, han venido de muchos lados. Y también infinitamente agradecido a ellos por poder estar hoy con nosotros acá, lo que es esto. Eso refleja la pasión que llevan por la murga, ¿no? Hacer viajes tan largos para encontrarse con amigos y conocer más gente. Sí, sí, digamos, es un aprendizaje. Es un aprendizaje, como bien lo dicen todos. Es un orgullo grande poder ser, a pesar de tener 15 años de murga, poder hoy en día disfrutar esto, un encuentro de murga, y nada, disfrutarlo, ¿no? Feliz, nervioso, contento, no sé cómo explicarlo. Bueno, Guido, ojalá que terminen bien con el encuentro y bueno, y que se diviertan y también puedan enriquecer su pasión por la murga. Obviamente, sí, eso obvio, siempre se enriquece, uno siempre aprende día al día, y nada, orgulloso de mi ciudad, de lo que le estamos viendo a la gente de afuera y nada, felices. Bueno, estamos con Salo Batipaglia, quien es coordinador nacional de Carnavales para Nación. Bueno, Salo, contame cómo surge esta idea de seguir con este encuentro a Zapala. Nosotros hace algunos años, hace 3 años, luego de la restitución del feriado histórico, que Cristina restituye justamente este derecho al pueblo de festejar su propia fiesta, que es el carnaval, nace este programa como una política de Estado, que se llama Programa de Fortalecimiento de las Expresiones de Carnaval Argentino. Para resumir, generalmente lo llamamos Programa Carnavales de Nación. En un encuentro que también estuvimos apoyando en Cenillosa con la murga Rescatado de Libertad, conocimos a los chicos de Pateando contra el Viento. Bueno, ahí fuimos viendo más o menos cómo venían trabajando. La verdad que nos gustó bastante su trabajo y cómo ven la murga y esa construcción social que es la murga, que es la familia, que son los chiquitos, que son los abuelos, que es un poco lo que tratamos de recuperar desde el Ministerio, es recuperar esos lazos que en algunos lados por ahí se perdieron, en otros no, pero la idea es un poco volver a esa lógica como cultura argentina de toda la familia unida compartiendo alguna actividad cultural. Nosotros lo conocimos y también los convocamos a la grabación de un CD nacional de murgas en el que participaron murgas de distintos puntos del país, que próximamente estará saliendo, digamos, el CD para regalar en este tipo de encuentros y eventos. Seguramente tu función te ha permitido recorrer todo el país. ¿Cuál es el panorama que pudiste ver respecto a las murgas y a los carnavales? Yo creo que está en el mejor momento de la historia a nivel de expresiones de carnaval, de cómo se está, cómo crece día a día, cómo el feriado le dio un marco a muchas murgas que por ahí o comparsas que en algunos lugares no tienen tanto apoyo, pero desde que existe este feriado de carnaval encuentran justamente dónde apoyarse y de dónde también exigir ser reconocidos culturalmente y están las agendas culturales de los municipios. Bueno, y ahora en la agenda, ¿qué sigue? ¿Tienen otros encuentros programados antes de fin de año?
Nosotros tenemos una visita a Bahía Blanca con la Murga La Cucharón, que ahí vamos a hacer unas capacitaciones. Las capacitaciones consisten en talleres de percusión, danza, técnica vocal, producción y maquillaje artístico. Después también tenemos encuentros en Mar del Plata, Necochea y tenemos uno posible en San Juan. ¿De estos talleres que mencionaste, se dictaron algunos acá en Zapala? En Zapala no, pero hemos dictado en Neuquén Capital. No, tampoco en Neuquén Capital, no, en Río Negro dictamos. Bueno, igualmente, más allá de que este sea el primer encuentro acá en Zapala, queda abierta la puerta para que puedan volver en otro momento. Sí, la idea de nosotros es siempre estar tratando de ayudar a toda esta movida que los chicos arman, que como bien dije antes son espacios familiares en donde se lo invita al vecino a participar. Nico, ¿de dónde venís? De Plaza Huíncul y Cutralcó. ¿Has participado en otro tipo de encuentros así como este, con murgas de distintos lugares? Sí, ya hace 17 años que estoy en este movimiento de murgas y la verdad que ya venimos trascendiendo ya de otras provincias, hemos recorrido varios lugares, como la provincia de Neuquén y saliendo fuera de la provincia de Neuquén. Bueno, los que lo vemos de afuera notamos que es una pasión la que se vive con la murga, ¿no? Sí, es una pasión como aquel que le gusta el fútbol, aquel como el que le gusta el folclore. Bueno, nosotros nos gusta la murga. Para mí, en mi caso, sería un vicio. Como hay gente que agarra el vicio por otro lado, nosotros agarramos el vicio por este lado. La cultura, la murga, que es lo que nos gusta. Y manejar todo este movimiento, ¿no? Que es grande y se ha visto otro mucho más grande todavía. Así que imagínate todo lo que se viene. La murga incluye un abanico muy grande de edades, ¿no? Hay diversidad de edades, hay chicos, grandes. Sí, la murga no tiene límites de edad y tampoco tiene la característica de que tiene que ser mujer o hombre. Tampoco se le da lugar a gente que tiene problemas de discapacidad, también la puede hacer la murga. No es algo que limite a que vos no puedas. Siempre tenés una posibilidad y tenés para hacer distintas cosas de las que vos quieras, tanto como percusión, canto, malabares, llevar bandera, el estandarte, fantasías, que son las que llevamos, cosas gigantes como una luna grande, en el caso nuestro. Pero no limita nada, o sea, puede entrar el que le guste, el que quiera divertirse, el que la quiere, el que quiera acompañar, chicos. Tenemos mamás que no bailan, pero ellos no se pierden un viaje porque les gusta ver y acompañar a sus hijos también. Bueno, seguimos en este encuentro de murgas argentinas acá en Zapala y bueno, estamos con una murga zapalina, en este caso estamos con Pecho. Decime, ¿de qué murga sos? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Somos de Espantadores de Mufa, una murga acá de Zapala. Estamos ya hace aproximadamente 10 años que nos formamos como murga, pero a pesar de eso, este es el primer encuentro que tenemos, así que viviéndolo como se tiene que vivir, a full, a más no poder. Bueno, ¿y cómo han recibido al resto de las murgas, ¿no? que han llegado de distintos lugares del país? Y esto es un orgullo muy grande, poder recibir murga De renombre acá en todo el país, ¿no? Uno por ahí la ve solamente en internet o la ve en la tele y tenerlos acá en vivo y en directo es algo muy importante para nosotros como murga, para el crecimiento y para poder aprender un poquito más. Bueno, Fabiana, estamos acá en el encuentro de murgas en Zapala. Contame, ¿de dónde venís? De José de San Martín, Chubut. Ah, un viaje largo han tenido que hacer hasta acá, ¿no? Sí, salimos a las 12 de la noche y llegamos a las 11 del mediodía acá. Bueno, ¿y qué lo lleva a hacer este recorrido tan largo? ¿Es la pasión por la murga? Sí, con mucho esfuerzo, vendiendo empanadas y todo eso, llegamos hasta acá. ¿Cuánta gente vino de allá? Vinimos 17 personas. Igual nos ayudaron mucho nuestros padres, los padres de los chicos, la gente que colaboró con nosotros, así que gracias a ellos estamos acá. Bueno, algo importante que no mencionamos es el nombre de tu murga. Nosotros somos los Murgueros de Levita. Se llama así porque la murga nació en el barrio Evita. ¿Cuántos años hace que nació la murga? Van a ser 4 años en febrero, hace poco. ¿Y este es el primer encuentro en el que participan o han estado en otros anteriores? No, hemos estado en otros, hemos estado en Caleta Olivia, también el año pasado fuimos a Suardi, pero este año decidimos venir acá. Para mí es una pasión. Yo bailo y a mí cuando bailo yo soy feliz y mis compañeros también deben sentir lo mismo que yo, son apasionados por la murga. Bueno, y allá en Chubut, ¿cómo se vive la murga y el carnaval?
Y en nuestro pueblo es difícil hacer murga porque no podés conseguir bombos, no podés conseguir ropa, aplique, y esas cosas es muy difícil para nosotros porque estamos en un pueblo muy retirado. Es difícil para nosotros, pero bueno, hacemos el esfuerzo para conseguir las cosas porque nos gusta. Guillermo, contame, ¿de dónde venís? Nosotros venimos desde Bahía Blanca. Y bueno, hace varios años que los conocimos a los chicos de Pateando Contra el Viento y han venido a los encuentros nuestros que hacemos en Bahía Blanca, encuentros nacionales de murga, y esta venir acá es hacerle el aguante y hacer que crezca este movimiento, sembrar, aprender y seguir con esta red de afectos que somos los murgueros. Que nos... Sí. Guillermo, contame, ¿cómo se llama la murga que estás representando ahora? Nosotros somos el Centro Murga Vía Libre, es una murga que tenemos 16 años y somos parte de la historia de Bahía Blanca. Bahía Blanca hace 22 años que hay murga, viene acompañando este movimiento contemporáneo casi desde sus orígenes, de esta nueva movimiento, nueva movida que forma parte de la historia de la murga contemporánea, la llamaría yo. Tienen una trayectoria bastante larga, seguramente han podido participar de otro tipo de encuentros así de estas características, ¿o no? Sí, nosotros hacemos encuentros en Bahía Blanca y venimos de una red de encuentros murgueros. Vamos a Santiago del Estero y bueno, hemos ido a Roca con Las Flores, Saladillo, que es de la provincia de Buenos Aires. Hemos ido a Mar del Plata y también a Cenillosa, Plaza Huíncul. Y siempre vamos por año tratamos de ir al norte y al sur, si podemos, una vez a cada uno. Y también nos vienen a visitar cuando hacemos el encuentro nuestro. Guillermo, contame, ¿de dónde venís? Nosotros venimos desde Bahía Blanca y bueno, hace varios años que los conocimos a los chicos de Pateando Contra el Viento y han venido a los encuentros nuestros que hacemos en Bahía Blanca, encuentros nacionales de murga, y esta venir acá es hacerle el aguante y hacer que crezca este movimiento, sembrar, aprender y seguir con esta red de afectos que somos los murgueros. Que nos... Sí. Guillermo, contame, ¿cómo se llama la murga que estás representando ahora? Nosotros somos el Centro Murga Vía Libre, es una murga que tenemos 16 años y somos parte de la historia de Bahía Blanca. Bahía Blanca hace 22 años que hay murga, viene acompañando este movimiento contemporáneo casi desde sus orígenes, de esta nueva movimiento, nueva movida que forma parte de la historia de la murga contemporánea, la llamaría yo. Tienen una trayectoria bastante larga, seguramente han podido participar de otro tipo de encuentros así de estas características, ¿o no? Sí, nosotros hacemos encuentros en Bahía Blanca y venimos de una red de encuentros murgueros. Vamos a Santiago del Estero y bueno, hemos ido a Roca con Las Flores, Saladillo, que es de la provincia de Buenos Aires. Hemos ido a Mar del Plata y también a Cenillosa, Plaza Huíncul. Y siempre vamos por año tratamos de ir al norte y al sur, si podemos, una vez a cada uno. Y también nos vienen a visitar cuando hacemos el encuentro nuestro. Bueno, y seguramente esto de moverse por el país implica un esfuerzo grande, ¿no? Sí, implica un esfuerzo de bastante dinero para poder solventar. Nosotros tenemos familias numerosas, o por ejemplo una madre con 5 hijos, y hacemos actividades para recaudar dinero, para colaborar con esas personas para poder solventarles parte de este viaje, que bueno, de eso se trata las alegrías murgueras, de viajar, reencontrarse, hacer encuentros, participar en los cursos de carnaval. Bueno, para finalizar, ¿qué te llevas personalmente de cada encuentro en el que participás con otras murgas? Mirá, esto ha sido evolutivo. Antes los encuentros los hacíamos para aprender, traíamos murgas de Buenos Aires, que es de la cual nosotros tomábamos cosas para aprender. Hoy en día ya tenemos una identidad y un aprendizaje incorporado, lo que no quiere decir que siempre aprendamos cosas nuevas, por ahí desde otro lado. Y también un poco sembramos, nosotros mostramos el estilo, todos los años que tenemos de trayectoria, que nos dio una tradición y un montón de elementos que hemos sabido tomar y que, bueno, aprovechamos para difundirlos y entre todos construir esto, que es este movimiento. Bueno, Sebastián, bienvenido a Zapala. Contame, ¿de qué murga sos? Rebelde Bordé, Bahía Blanca. De Bahía Blanca, bueno, un viaje largo han tenido que hacer hasta acá Zapala. Contame, ¿participan siempre de este tipo de encuentros? Nosotros como murga de Rebelde la primera vez. Participamos en otros encuentros, pero tan lejos la primera vez.
Bueno, ¿y qué va a mostrar hoy la Murga Rebeldes acá en este encuentro? Nosotros somos 35, entre 35 y 40 integrantes, vinimos la mitad, así que salimos compartido con otras murgas de acá, de Vía Libre y la Cucharón de Bahía Blanca. Ah, bien. Bueno, ¿y qué te llevas de cada encuentro personalmente respecto a conocer otras murgas y por ahí adquirir nuevos conocimientos? Una experiencia terrible, más para el murguero, el que le gusta la murga, te llevas todo de cada encuentro. Contame, ¿de qué murga sos? Sí, yo soy de Centro Murga Estremeciendo el Arrabal de Centenario, murga nacida en el 2012. Ah, bien. Y nos contabas que sos de Zapala también, ¿participaste acá en otra murga? Sí, yo salgo desde los 15 años en la murga, empecé empateando contra el viento. Y bueno, por cosa de la vida uno se muda y termina... Estoy viviendo en Neuquén. Así que bueno, hice contacto con los chicos, pegué buena onda. Y es un buen grupo, porque lo más importante es la amistad, que eso es lo que tiene mucho esta murga. Se divierte porque somos todos amigos los que estamos adentro. Y bueno, ahora estamos en la oportunidad de presentar algo en mi ciudad. ¿Podríamos denominar a la murga como una pasión? La murga se le puede definir un montón de formas. Sí. Para algunos es pasión, también hay un trabajo de inclusión social. Es el momento en el que nosotros salimos a jugar a ser artistas por un momento. Y es algo muy lindo, porque por un momento te sentís un artista. Y luego, bueno, hay que volver a las cosas cotidianas de la vida. Pero eso es la murga, sentirse por un momento un artista, es como un juguete. Y es el más preciado que tenemos, el que cuidamos mucho. Porque al ponernos el traje... Nos transformamos en artistas por un momento. Bueno, ¿y qué te llevas personalmente de cada encuentro en los que participas? Yo en cada encuentro me llevo contactos, conocidos, gente que de a poco se hace amiga, confianza. También voy aprendiendo mucho. Esto de la murga, siempre salen cosas nuevas y nunca terminas de aprender. La verdad que con estas cosas que se hagan en Zapala está muy bueno, porque nosotros muchas cosas las aprendimos viajando. Terminamos haciendo cosas que por ahí son distintas a lo que se hace el resto de las murgas de Zapala. Y como que cada murga que se presenta muestra la realidad de su lugar también, ¿no? Claro, porque además tenemos cada uno nuestras letras, en las que cada uno habla de la situación de su lugar. Tenemos las críticas, los homenajes. Pateando logró viajar. Cuando yo me fui hace poco de Pateando, alcanzamos a grabar un disco que hablábamos de lo que es la cordillera, de lo que es esta zona, porque bueno, nosotros nos criamos acá y nos sentimos totalmente identificados con el lugar. Bueno, Maxi, ojalá que tengan un muy buen encuentro y les deseamos éxito en su presentación. Muchas gracias, saludos a todos Zapala, que la verdad se hace extrañar la ciudad. Segunda y última pausa en el servicio informativo de hoy. Enseguida regresamos, no se vayan. En el día de hoy estuvimos visitando las oficinas de ANSES, Delegación Zapala. Averiguamos sobre varios temas, en especial sobre esta moratoria de inclusión previsional que está en vigencia desde el 23 de septiembre en nuestro país y a través de la cual muchos adultos mayores podrán iniciar su trámite de jubilación siempre y cuando cumplan con los requisitos. Este y muchos otros temas más hablamos con Claudio González. Estamos con Claudio González, referente de las oficinas de ANSES de aquí de la ciudad de Zapala. Claudio, buenos días, ¿cómo estás? Y bueno, consultarte sobre las actividades que diariamente tienen aquí en las oficinas de ANSES. ¿Hay alguna novedad con respecto a las moratorias de inclusión provisional? Hola, buen día a toda la audiencia. Sí, nosotros desde el 23 de septiembre estamos trabajando con la nueva moratoria de inclusión provisional que fue anunciada por nuestra presidenta ya por junio. ¿En qué consiste? Claro, que en una nota anterior dijimos que era un proyecto de ley, fue al Congreso, se aprobó, ya salió la ley y a partir del día 23 de septiembre, toda aquella persona que tenga 60 años de edad, las mujeres, 65 años las personas del sexo masculino, pueden comenzar con su trámite jubilatorio, tengan o no tengan aporte. Porque con la ley que teníamos vigente desde el año 2005, nos había quedado un bache, digamos, había quedado gente colgada. Hoy por hoy, en la actualidad, se podían jubilar aquellos que tenían 62, 63 años en el caso de las mujeres, 66, 67 los varones, porque no alcanzaban a cumplimentar uno de los dos requisitos que tiene esta ley, que es tener la edad y aparte poder acreditar 30 años de aporte, ¿sí? Entonces, con la ley anterior, había muchas personas que estaban entre la franja, las mujeres entre los 60 y 64 años, que no cumplían
con el requisito de poder acreditar los 30 años de moratoria, ¿sí? Los 30 años de aportes patronales. Y los varones entre 65 y 67 tampoco podían acceder al beneficio. Con esta nueva ley, eso quedó subsanado y hoy nuevamente volvemos a decir que las personas que tienen 60 años de edad pueden acreditar esos 30 años de aporte, las mujeres, y 65 los varones, pueden acreditar los 30 años de aporte y por lo tanto pueden acceder al beneficio jubilatorio. Esto te digo, aquí en la zona ha tenido muchísimo, un alto impacto porque teníamos una franja de gente muy alta que no podía acceder y que bueno, gracias a Dios con esta nueva ley está cumplimentando sus trámites aquí en la oficina y estamos teniendo nuevos beneficiarios, ¿no? Te digo, el impacto ha sido muy grande en las localidades aledañas, mucha gente de Loncopué, mucha gente de Luminé, y para acceder a ese beneficio es muy simple, tienen que sacar el turno en la página de ANSES, que es www.anses.gov.ar, para la nueva moratoria de inclusión previsional. El día y la hora que el sistema le asigna ese turno, esa persona se presenta aquí con su documento y con la clave fiscal que transmita en la AFIP. Y aquí, a través de nuestro sistema, le hacemos el cálculo y le decimos si está en condición y a partir de qué fecha queda jubilado. ¿Sí? ¿Las oficinas de Zapala atienden a todas las zonas aledañas? Sí, sí. La oficina de Zapala, vuelvo a recordar, lo de Zapala atiende no solo la ciudad de Zapala, sino tenemos Mariano Moreno, en nuestra área de influencia comprende Mariano Moreno, Bajada del Agrio, Las Lajas, Loncopué, Huecú, Cabiagüe, Las Coloradas, Luminé, Villa Pehueña. Y bastante Ramón amplio, Castro, Bardanera, todos los parajes aledaños de la ciudad de Zapala también vienen todos acá. Sí, la verdad que alta afluencia. Pero sí también comunicar a la gente que hemos tenido ingreso nuevo personal, por lo tanto estamos un poco más relajados, digamos, a la atención y hoy ya la gente también espera mucho menos. Podemos ver en las oficinas, apenas entramos, se ve que hay un poco más de personal. Sí, exacto, y no vas a ver tanta congestión de gente. No es que haya bajado la afluencia sigue manteniéndose, lo que sí, al tener más operadores podemos solucionar los problemas de una manera más eficiente y mucho más rápida. Entonces la gente también espera menos y se hace un poco más cómodo el tema de la atención. Te comentaba que los trámites también para todo aquel que quiera acercarse para tramitar este beneficio es gratuito y no necesita intermediario. Te lo digo porque hay mucha gente que ofrece su servicio como abogados, contadores, que no está mal que lo hagan porque la ley no lo prohíbe, pero sí decirle al abuelo que no tiene que gastar un solo peso para poder jubilarse, que pueda acercarse aquí y aquí se le va a asesorar en todo lo que necesita, se le va a hacer el cálculo correspondiente y le vamos a indicar cuáles son los pasos que tiene que hacer para acceder al beneficio. Está bueno que ellos se acerquen, se interioricen en el tema y después, bueno, si ellos deciden que alguien les pueda llevar este trámite adelante, lo pueden hacer. Sí, que es una picardía, porque el trámite es muy simple. Es sacar el turno, venir acá, presentarse, estar media hora. Nosotros tenemos por atención, por cada beneficiario, de 20 a 30 minutos. Por lo tanto, media hora, esa persona ya sabe si tiene derecho o no y cuáles son los pasos que tiene que seguir para que lo incluya en la nueva moratoria. Por lo tanto, por ahí es una picardía delegárselo a alguien que les va a cobrar, ¿sí? Que no correspondería que le cobre, pero le van a cobrar un honorario por realizarle el trámite. Por lo tanto, decirle que sí, que se acerquen acá, que lo vamos a atender y que los turnos ya es tanta la demanda que hay que nosotros Zapala ya la doy, Zapala está dando turnos para los primeros días de diciembre. O sea que tenemos todo lo que resta de octubre y noviembre ya cubierto con turnos de nueva moratoria previsional y estamos en más de 20 turnos por día. Sí, entonces, antes teníamos 7 y nos fuimos a 21, 24 turnos por día, o sea que se triplicó la cantidad de atención. Es muchísimo, entonces todos aquellos que cumplan con estos requisitos que mencionabas antes, Claudio, ya pueden acercarse aquí y comenzar el trámite. Sí, exactamente, vienen aquí, si no pueden sacar el turno desde su casa porque no tienen internet o no tienen acceso, lo pueden hacer de varias maneras, lo pueden hacer a través de la página de internet, con algún nieto, un hijo, alguien que los ayude a los abuelos a ingresar a internet y sacar el turno, pueden hacerlo gratuitamente al 130, que es el teléfono de atención telefónica de ANSES, o pueden acercarse aquí a la oficina y alguno de nuestros operadores le va a asignar el turno que corresponde. Sí, no tienen que, no hay, tenemos varias vías, digamos, para poder lograr ese turnito. Claudio, siempre que venimos aquí hay un montón de temas por el que te queremos consultar. Bueno, Procrear hace poquitos días hizo el sorteo, hubieron muchas familias de Neuquén beneficiadas, alrededor de 500. 558, ¿no? Familias, para ser exacto, de la provincia de Neuquén. No tenemos todavía, sé que de Zapala hay algunos chicos que ya me consultaron que fueron sorteados. Toda aquella gente que fue beneficiada y favorecida en este sorteo, lo que tiene que hacer es llamar al banco hipotecario a través también de la página de ANSES en la pestaña de Procrear, solicitar el turno correspondiente para presentarse en el banco hipotecario y así cuando solicita el turno se le va a pedir toda la documentación que tiene que aportar, que como dijimos, venimos recordando siempre, es escritura del terreno, recibo de sueldo del grupo familiar, documentación del grupo familiar, se presentan en la sede del banco hipotecario en la ciudad de Neuquén, que es la única que tenemos en la provincia, y ahí se les va a tramitar el crédito correspondiente. Pero sí, es una buena noticia que tan alta cantidad de familias, creo que fue el sorteo donde más gente de Neuquén se vio favorecida.
son 558 familias. Qué buena noticia, la verdad que sí, eso es algo que alegra en general. Para aquellas personas que quieran inscribirse, ¿los requisitos son los mismos? Sí, exactamente los mismos. Hay 4 líneas: ampliación, refacción, construcción y remodelación, y compra, perdón. A través de la página de Procrear, que es www.procrear.anses.gov.ar, y ahí están las 4 operatorias que tiene el plan, la que cada uno encuadre, entra y se inscribe y ya queda postulado, digamos, para el próximo sorteo. Sabemos que hubo uno en octubre y sobre fin de año debería haber un nuevo sorteo. Claudio, otro tema que todos los años recalcamos que tiene que ver con el vencimiento de los certificados de escolaridad. Este año tienen vencimiento el 31 de octubre. ¿Considerás que la gente se va a acercar? ¿Ha ido mejorando con el paso de los años o continúa siendo igual que el último día aparecen todos? No. Hemos tenido conducta este año y la verdad que se han cargado muchísimo ya hasta acá, pero faltan. Sabemos que falta. Hay mucha gente que los trabajadores, esto es para los trabajadores en relación de dependencia. Para Fuerzas Armadas ahora, que también están dentro de nuestro sistema, que es Gendarmería, Ejército, Policía Federal, también tienen que acreditar la escolaridad. Y todos aquellos trabajadores en relación de dependencia, ya sea trabajen en alguna empresa, algún comercio, y que tengan hijos en edad escolar, percibieron al principio de año la ayuda escolar. Para que esa ayuda escolar no sea descontada, tienen que acreditar que sus hijos están dentro del ciclo lectivo. Para eso lo hacen con un formulario que retiran acá o bajan de internet, lo hacen llenar en el establecimiento escolar y lo traen acá. La fecha tope es el día 31 de octubre. Como te decía fuera de cámara, hubo un par de años que hubo una prórroga. Este año aparentemente no va a haber tal prórroga, por lo tanto decirle a todo aquel que no haya cumplimentado el trámite que se acerque también. Es un trámite simple, sencillo. Por ahí ahora, como estamos muy cerca de la fecha, no lo estamos haciendo con turno, directamente vienen y lo cargamos. Y es un trámite que aquí nos demanda de 5 a 10 minutos, no mucho más. Pero que sí lo hagan, porque si no se van a ver afectados cuando le vamos a liquidar el año que viene. Otra vez la asignación por ayuda escolar, que es un pago único que perciben en el mes de marzo, no lo van a recibir porque le vamos a estar descontando lo de este año por no haber acreditado la escolaridad de los chicos. ¿Sí? Entonces recordarle a todas aquellas personas que están en esta condición que el día 31 de octubre opera el vencimiento para la presentación de este certificado. Es un trámite tan sencillo que si no lo hacen los va a perjudicar más. Sí, los perjudica, y este año la asignación tuvo un monto de 6.40, lo cual tiene un impacto importante dentro de lo que es la asignación familiar, ¿no? O sea que sería una picardía por ahí perderlo por no cumplimentar este trámite que es muy simple. Bien, aparte de esto que mencionábamos recién, ahí está más descongestionado, entonces es más sencillo todavía hacer el... Sí, está mucho más rápido. Yo con los chicos activos, decimos el sector de prestaciones activas que trabaja con este tema, estamos atendiendo el piso siempre del lugar de atención, 150 o 200 personas por día, de las cuales el 60-70% iba activo. Antes teníamos 2 operadores y tenemos 6, o sea que hoy lo podemos trabajar de otra manera, y si vos venís cerca del cierre, antes nos quedaba gente adentro, cerrábamos el área de atención al público y quedábamos con gente adentro. Hoy, gracias a Dios, a la hora del cierre ya no tenemos público, digamos, dentro del lugar. Por lo tanto, eso hace que esto sea mucho más ágil y que se pueda resolver más rápido. En cuanto a las presentaciones de las libretas, esa está abierta todo el año para todos aquellos beneficiarios de la Asignación Universal, y es una vez por año. Quien no la haya complementado tiene hasta diciembre para hacerlo, y recuerden que tiene que hacer el control no solo de escolaridad, sino también de salud. O sea, tienen que ser complementada por el establecimiento en el cual concurre el chico y por el hospital que le hace el control de salud. Es más sencillísimo. Eso es sencillo también, y también son 5 minutos, no mucho más. ¿Sí? Claudio, ¿se siguen entregando netbook? Sí, seguimos entregando netbook. La ciudad de Zapala, creo que el SAT plan está completo por la demanda, por toda la carga de este año. Se entregaron el IFE de 13 hace poquito las que faltaban, y ahora tenemos 2 entregas, una bastante importante en la localidad de Loncopué el día 22 de octubre de 193 máquinas, y la otra el día 21, el día anterior, 39 máquinas al CEPEN de la localidad de Luminé. Con lo cual completamos, digamos, con la carga con la matrícula escolar del año 2014. O sea, estaríamos al día ya con toda la región, porque ya se entregó en el Ario, Mariano Moreno, Zapala, ya te digo, todas las escuelas que están dentro del programa ya recibieron sus netbooks. Quedaban estas 2 entregas pendientes y, bueno, se van a complementar 21 y 22 de octubre. El 21 en Arminé y el 22 en Loncopué. Buenísimo. Claudio, y esta consulta que también hacía fuera de cámara, aquellos alumnos que tienen inconveniente con las máquinas, que por ahí accidentalmente, no sé, se les rompió o tienen algún inconveniente técnico, ¿cómo lo solucionan? Sí, es muy bueno que me lo preguntes, porque generalmente los chicos vienen con su máquina rota aquí al ANSES, y aquí no lo podemos solucionar nada. ANSES, en el programa Conectar Igualdad, a través del Ministerio de Educación de la Nación, delegó, digamos, la potestad que tenía sobre las máquinas a las provincias. Uh-huh. Es decir, que para que rápidamente, en 2 o 3 pasos, como es el proceso, ANSES participa en la licitación de compra de máquinas, las compra,
las pone, digamos, en el distribuidor logístico, que puede ser el Correo Boca, las lleva hasta la escuela correspondiente. Por ejemplo, aquí en la provincia de Neuquén, la escuela X dice, tengo 200 alumnos nuevos y le van a mandar 200 máquinas. ANSES se hace cargo hasta que las máquinas llegan a la escuela. Una vez que las máquinas ingresan a la escuela, pasa a ser propiedad del Ministerio de Educación de la provincia de Neuquén. Para lo cual, el Ministerio de Educación de la provincia de Neuquén, en cada escuela, designó un referente técnico. Ese referente técnico es el que tiene contacto con los alumnos de ese establecimiento. Por lo tanto, cualquier problema con alguna máquina, ya sea técnico, de software o cualquier inconveniente que tenga el chico con la máquina, tiene que dirigirse a ese referente técnico que está dentro de la escuela. Y ellos allí tienen los canales correspondientes, tanto para el servicio técnico, cambio de pantalla, reparación de discos rígidos, que por ahí son las fallas más frecuentes, o problemas de software. Ellos son los encargados, digamos, de solucionar el problema al alumno. Si decía la gente, el que tiene un problema con la máquina de conectar igualdad, ya una vez que la recibió dentro de la escuela, que no vengan a hacer porque nosotros no le podemos solucionar nada. Por ahí, Gauchada, nosotros lo que hacemos es levantar el tubo y hablar con el referente técnico de la escuela, que es el que lo va a recibir. Pero si el chico está dentro del establecimiento y el referente está ahí adentro, se tienen que dirigir directamente a él. Y él es el encargado de solucionar todos los problemas. Lo que sí a veces nosotros intervenimos cuando esa solución demora mucho, por ahí sí elevamos algún reclamo a nivel central, pero no pasa mucho más de eso. O sea, no tenemos la solución al problema diario de las máquinas, digamos. Aquí no lo podemos hacer. Depende también de qué daño se trate. Claro, exacto. Y tampoco podemos meternos, digamos, en ese tema porque no es nuestra área de incumbencia, porque eso depende ahora de la provincia, no nuestra. O sea, que el problema técnico de la máquina lo soluciona el referente técnico de la escuela. Más noticias. Parte de la droga que va a Chile se queda en las escuelas. Fueron declaraciones de la intendenta Soledad Martínez, quien admite que en su camino a Chile los narcos dejan droga en la ciudad y en la actualidad existen 250 jóvenes con tratamientos de adicciones. Reconoce que la política y sus dirigentes están enfocados en asuntos de corto plazo y no en visibilizar y combatir el flagelo del consumo y la comercialización de drogas. La problemática de la droga y el consumo en jóvenes es un tema latente y que preocupa cada vez más. E incluso los políticos entraron en alerta con la creciente cifra de consumo en la localidad. Tal es así que la jefa comunal de Zapala declaró en relación a esta situación. Podemos construir la realidad con todos o con algunos datos que relevamos de una red interinstitucional en la que nucleamos a varias organizaciones, una ONG, el municipio, salud pública y un centro de atención de día para jóvenes y adolescentes. Allí estamos atendiendo 250 casos, que para nosotros representa un número muy importante y preocupante. Además, desde el municipio hacemos reuniones seguidas con los jóvenes y nos contaron que en los baños de los colegios se vende droga, y no son los alumnos, sino es gente que entra al colegio como si nada. Esto nos preocupa y debemos buscar alguna solución, que obviamente no es poner cámaras en los baños, solo se tendría que restringir el acceso a los colegios, dijo en relación al tema en cuestión. Ser una ciudad de paso y tener tanta población en tránsito genera un montón de problemas que ciudades que no están cerca de los pasos no tienen. Esto nos genera otras complicaciones. Nosotros venimos siguiendo la actuación de la Justicia Federal, Policía Federal y Gendarmería Nacional, y este año hubo muchos secuestros de drogas muy importantes. Es una torpeza pensar que el narcotráfico en algún punto no complica a la población de Zapala. Nos preocupa y lo seguimos con atención, agregó. Le pegaron, lo amenazaron y lo echaron. Un trabajador de planta política de la actual gestión municipal denunció que fue agredido físicamente y verbalmente en su lugar de trabajo. El hecho ocurrió a mediados de septiembre, pero tomó trascendencia en las últimas horas. Según el relato de este trabajador, luego de un entredicho y cuando se retiraba del lugar, fue agredido y amenazado para que no denunciara la situación. El denunciante habría contestado irónicamente ante una queja de un compañero, motivo por el cual salió del espacio y al momento de retirarse recibe un golpe estando de espaldas. Este reacciona para tratar de defenderse y luego de un forcejeo cae al piso, donde según relata lo patearon hasta el cansancio. El hecho ocurrió a mediados de septiembre y tomó estado público luego de que el damnificado radicara la denuncia y se asesorara legalmente. Una denuncia más que se suma a la que han hecho un grupo de trabajadores municipales que aseguran ser víctimas de persecución y maltrato laboral. El volcán Copahue tiene baja actividad. El Copahue presenta niveles de actividad bajos, pero mantienen el alerta. Lo aseguró la Dirección de Defensa Civil de Neuquén, que recalcó
que se mantiene el alerta amarillo para la región. La población debe estar tranquila y mantenerse en contacto. En Chile, en tanto, el Servicio Nacional de Geología y Minería dispuso la restricción de una zona de 3 kilómetros alrededor del cráter activo. Según el último reporte de actividad volcánica, la actividad de los últimos días hace presumir que el sistema volcánico se encuentra en una fase de mayor desequilibrio, que es manifestada mediante la ocurrencia de una serie de explosiones menores asociadas a la emisión de cenizas que se correlacionan con el registro de actividad sísmica. La sugerencia de conducto abierto que presenta el volcán aumenta la posibilidad de ocurrencia de eventos eruptivos menores, con características similares a las observadas en erupciones anteriores. Explica el reporte y agrega que se mantiene el nivel de alerta en naranja. Pasamos ahora a los datos del tiempo para mañana miércoles 15 de octubre. Tenemos cielo despejado con una temperatura mínima de 6 grados y una máxima de 19 grados. Presión atmosférica en descenso, habrá vientos de 15 a 65 kilómetros por hora provenientes del sector sudoeste. De esta manera finalizamos esta edición de Día Martes y gracias por habernos acompañado. Nos reencontramos como siempre mañana a las 20:30 por la pantalla de Canal 13 para compartir toda la actualidad de la ciudad de Zapala. Que tengan ustedes muy buenas noches y será hasta mañana.